cásate, mi amor. Te lo vas a hacer. O sea, ahí está tu hijo, ahí están tus chamos. Que me han desalojado de mi casa. Tengo mis corotos, mis niños pasando hambre todo el día. Y no tengo ni una respuesta de Maduro. Quisiera que me buscara una respuesta porque, compadre, estoy preocupada. Tengo una niña de 3 años que me pidió comida a las 4 de la tarde porque no le podían hacer comida. ¿Por qué? Porque no nos dejaban cocinar, que a ellos no le importaban nada. ¿Eh? ¿Es posible que nosotros, seres humanos, pasemos este trabajo? No es posible que nos busquen una solución porque somos seres humanos y necesitamos una solución. Nos desalojaron una orden presidencial, otros de la alcaldía, en fin, no se sabe quién, de quién fue emanada la orden. Simplemente nos atacaron y nos manifestaron y nos lanzaron bombas, todas esas cosas. Nosotros aquí en este sector no tenemos un año. Estamos instalados aquí el año 98. Cuando una cabilla de media nos costaba un real. Ahorita una cabilla de media nos está costando 1000 bolívares. ¿Cómo piensa el gobierno que nosotros vamos a construir un rancho con una casa, con el sueldo que ganamos, si nos están quitando lo poquito que tenemos? ¿Ah? Y un bloque vale 350. No podemos cambiar. Una casa por rancho, porque ellos no nos vinieron a cambiar casa por rancho. Pero tampoco tienen que venirnos a quitar lo poquito que tenemos, hermano. Mira lo que nos firmó el coronel Oscar Machuca. Nos puso su cédula. Fue lo que nos dijo, pues no sabemos. Nos aseguró que esta parte estos sectores no saben. No, la Mariana y la Laguna no tenemos información. Contra nosotros, con las personas del sector bolivariano, la Laguna, el Cubí. A mí me atacaron mi teléfono porque vi un guardia golpeando a mi vecino, me quitó hasta la tarjeta de memoria. Muchas personas fueron robadas inclusive por los hasta periodistas le tumbaron la cámara para que no grabaran, no dejaron pasar a ningún persona medio. Que no tenían ningún medio de comunicación. Factura porque su herramienta, su laptop, su computador y su broma la compraron de hace tiempo y se la llevaron, o sea, se la robaron, ¿vale? Se la robaron los funcionarios que vinieron a hacer el operativo. Tiene que ser Venezuela y el mundo. Y el mundo entero, claro que sí. Para que vean la calidad de gobierno que tenemos acá en Venezuela. Anoche estuvo el diputado Jesús Faría, la cual se le informó el día martes, vino para acá la Guardia Nacional, amedrentándonos delante de los niños, mujeres embarazadas, empujando a las mujeres embarazadas. ¿Dónde están los derechos humanos que ellos dicen? Es mi pregunta, que ya hablan de Estados Unidos, pero fíjense cómo ellos están ahora arremetiendo con nosotros, que somos un pueblo, como ellos dicen. El pueblo es el que manda, pero ¿a dónde? Es mentira, correcto. Entonces, habla lo que ocurre aquí hoy. El día de hoy, se le comentó anoche al diputado Jesús Faría de que ellos iban a venir hoy al desalojo, pues, la cual él informó que él no creía eso, que él como diputado, que él lo veía difícil, mas no tenía información tampoco de que iba a venir la guardia. Sí vinieron, a las 4 de la mañana vinieron. Ellos, bueno, es un ejército como que íbamos a la guerra, pues, como que nosotros estábamos armados. Nada, nosotros las armas que teníamos era una vela, porque supuestamente nos iban a quitar la luz también, el agua, o sea, todo. Entonces, ok, vinieron al desalojo, la cosa, entonces ahora tenemos que desalojar sin derecho a vivienda. Sin derecho a que los niños vayan a su colegio. Ya tenemos que cambiarlo del colegio porque ya no podemos vivir aquí. Porque eso es el gobierno arbitrario, pues, del presidente Nicolás Maduro, que se ve que es un gobierno que no tiene ni las directrices para tratar a un pueblo, como ellos dicen en la Asamblea Nacional, que el poder popular es el que manda. Pero no sabemos a dónde. Será en el gobierno que ellos tienen aquí en la mesa. Y no somos escuálidos. Y no somos escuálidos, somos chavistas. Chavistas. Que de hecho me pueden revisar en el CNE. Todos mis votos han sido para todo, él. Claro, desde que Chávez sí. Para acá. No, y lo peor es que supuestamente pusieron la guerra. Hasta los pollos lo tenemos ahí esperando. ¿Qué es los caballos? Más arrecha se le hicieron a nosotros, porque a nosotros los tiraron por allá.